¿Qué pasa, chavales? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un directo más de Chita31Gamers. Saludos para Íñigo, saludos para DeGizzy y Leonardo y el gran Fugal. Buenos días, chavales, saludos. Y nada, vamos a jugar un cooperativo en Red Dead Redemption 2 con el gran Antonio Killer. Él me enseñará cómo funciona este tema para luego transportarlo a mi canal y crear yo mi propia banda. Así que nada, vamos a empaparnos de este grande que es Antonio Killer. Y nada, vamos a ver si me invita y lo metemos en el audio. Yo también me creé el pistolero, ya lo tengo ahí preparado. Y nada, vamos a buscar a Antoñito. Y a ver si lo metemos aquí en el grupo. Si nos podemos unir. Y así que nada, pues ya estamos aquí en el grupo de Antonio. Vamos a ver si... vamos a ver si me escucha. Y ya estamos en directo, chicos. Antonio. No sé si me escucha. Antonio, hola, hello. No sé si me tiene silenciado o no sé lo que pasa. Ah, vale, vamos a darle volumen al uso de distancia. Hola, 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 hola. ¿Qué pasa, mi Antonio? ¿Me escucha o no? Sí, alto y claro. Vale, vale. Sí, te escucho bien. ¿Qué te iba a decir? Ahora cuando yo te invite a la banda, te une. A la banda, vale. ¿Cómo se llama la banda? Espérate, que estamos los forajidos. Estamos ahora en una misión. Estamos en una misión ahora mismo y no te puedes unir hasta que no la terminemos. Vale, vale, no te preocupes. Vale, estoy en un sitio donde puedo poner modo libre entre amigos. Y no sé el problema que tengo contigo, Antonio, que siempre que juego contigo me veo doble. No porque sé... tendrás puesto muy harto lo de... o algo de eso, no sé. Nada más que me pasa contigo, ¿eh? Y a mí contigo. Eso es que es el rollo. Ya le miré. Terminé la misión ya. ¿Ya ha terminado? Vale, pues vámonos. Sí, estaba el tío, lo maté sigiloso ahí en el pueblo. Buenos días. Vámonos, chavales, vámonos. No hace falta matar aquí a nadie ni nada. Ahora tenemos que reunirnos con el comisario. Que está aquí al lado, vamos, está aquí al ladito. ¿Puedo entrar mientras en el modo libre yo? Claro. Vale, voy a entrar yo mientras en el modo libre. Estoy un poquito perdido, ¿vale? Sigue al comisario, tenemos que seguir ahora al comisario, señores. Hay que seguir a este tío ahora. Vamos a seguirlo. Ahora seguramente aparecerán enemigos o algo por aquí. Los forajidos se mataron buscándote el nombre de la banda. Ahora después, Chita, cuando te unas a la banda... vamos a hacer unas partidas de 32 jugadores, ¿vale? Va a ver tu... 30. ¡Qué guapo! Pero podríamos hacer... porque estoy buscando lo de conseguir los $200 para crearme luego la banda yo. Ah, sí, tienes que hacer misiones. Bueno, y ahí también ganas dinero, ¿eh? Vale, ¿en el modo libre se gana dinero? Sí, tienes que hacer misiones y eso, ¿qué hay? Ah, vale, vale, vale. Haciendo misiones, ¿cómo ganas dinero? Las misiones que son los círculos amarillos con las letras, ¿no? Ah, eso, eso, eso. Vale, vale. Bueno, y hay misiones también secundarias, unos muñequitos que te salen como rojos, sí. Que te pone que son desconocidos, pues esas misiones, todo eso son misiones. ¿En el modo libre hay gente que te puede atacar? También, hay gente que te puede matar.
te salen bandas por ahí que también te pueden atacar. Vale, vale. Tienes que limpiar territorios que hay por ahí también, de enemigos. Vale. Bueno, hay un montón de cosas, chita. Hay carreras de caballo también. Sí, eso lo he oído ya. Vale, en el modo libre lo que puedes hacer es buscar, o sea, misiones secundarias, como que dice, para conseguir dinero. Hey. Y luego aparte se puede jugar multijugador con tu banda y hacer misiones también dentro de la banda, ¿no? También, claro. Vale, es que no estoy muy hecho en este estilo de juego del Rockstar, tío. Hostia puta. Es muy fácil, hombre, ya lo verás. Vale, pues voy a hacer una misión mientras, si gano algo de pasta. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me he chocado contra el carro! ¡No veas! ¿Qué ha hecho? ¡Demonio! ¡No veas, tío! ¡No veas qué zumbido me he pegado! ¡Te pega un zumbido ahí que te caga, Pues no lo sé, Leonardo. ¿Nos crece el pelo y la barba? Aquí puedes ir al peluquero y ponerte el pelo como tú quieras, la barba y eso. Antonio, ¿tú tienes puesto el volumen de la tele? No. Porque es que me oigo doble, tío. No tengo puesto. Yo solo quito siempre. Sí, me oigo doble, sí. The world's business is kindness and gentleness and evil and brutality. What else is there, mister? There's a whole lot else besides, like lust, greed and stupidity. Ajustes. Vale, ya lo tenemos al tío, ¿no? Perfecto. Pues nada, ahora hay que llevarlo a algún lado seguramente, ¿no? Saludito para Roddy, bienvenido. PC4 Colonator. Mira, voy a poner aquí el ID mío de Play 4 y me mandáis la solicitud, ¿vale? De amistad. Un momentito, os lo pongo aquí. That's my business. Well, they certainly need money. Vale, voy a intentar bajar un poco el volumen, tío. O yo que sé, ¿qué pasa? Vale. Bueno, voy a hacer yo mientras... Hay muchas veces que los registro también. Las misiones estas que te dan en el Red Dead te dan dinero, ¿no? Todas las misiones te dan dinero, chita, todas. Vale, vale. O te dan dinero, te dan también cosas para el caballo, o te dan cosas para el personaje, y esas cosas tienes que ir a correo, ¿vale? Y en correo recogerlo. Vale, vale, vale. ¿Ok? Te va a una oficina de correo de esta que hay, habla con el tío de la oficina y si te pones recoger... Pues le das al triángulo y lo recoge todo lo que tengas ahí. Después tienes habilidades para ponerle al personaje. Le puedes poner cartas, unas cartas que hay, que sí, son unas habilidades, y las puedes mejorar también las cartas. Sí, eso más o menos lo vi en el tutorial de ayer. Hola, Leonardo, bienvenido. Saludo para Juan José también, bienvenido. ¿Tú todavía no puedes jugar, Juan José? Dice, a mí todavía no puedo jugar. Me pone en breve. Seguramente a los que no os dejen jugar por ahora, os dejará a partir de las 2:30 de esta tarde. Desde 2:30 en adelante. No es hora exacta, pero de 2:30 en adelante podréis muchos de vosotros jugar ya. Y los que ya no podáis jugar hoy, mañana ya puede jugar todo el que tenga una copia del juego. Antonio, me están diciendo que si que tienes que tener el micro sacado por la televisión. Que también se lo quite en ajustes de sonido, micro, y sacar el audio de voz solo por el micro, no por la televisión. Yo lo tengo así puesto. Te se oye doble, tío. Es contigo nada más me pasa, no es... Eso es que tú tendrás algo mal ahí puesto. Bueno, cuando estés listo. Yo lo tengo todo puesto bien. Antonio, cuando estés preparado eso, me pegas un toque, ¿vale?
Sí, hombre, ya yo creo que ya hemos terminado esta misión, ya te puedes unir. Ahora te invito. Es que voy a empezar yo una ahora, a ver. ¿Eh? Sí, cuando termine te pregunto que yo. Ok. Venga, Antonio. Te silencio, pero cuando termine te vuelvo a dar audio. Vale, vale. Vale, estoy aquí en el grupo. Vale. Un saludo para Chifaste, Leonardo. Voy a hacer una misión yo, chico. Es que es molestoso el ruido, tío. El, no sé, dice que le pasa, pero yo solo me pasa a mí también con él. Él dice que le pasa conmigo, pero a mí solo me pasa con él. Voy a hacer una misión. Necesitamos $200 para crear nuestra propia banda. Hoy no tenía pensado hacer nada, pero como tengo que luego que trabajar, que tengo que ir a las 4 a hacer unas cosas, pues por eso me decidí hacerlo antes. Madre mía, el caballo, tío, se ahoga pronto, ¿eh? Prepara el arma, siempre viene bien tener el arma preparada. Sí, ya, pero ¿qué quiere que le diga yo al chaval, a Antonio? Si él dice que lo tiene bien, no puedo hacer nada. Y ya te digo que yo siempre que oigo a la gente, la oigo bien. El único que escucho doble es él. Seguramente a lo mejor tiene el sonido por el micro por la cámara o algo y le rebota en la tele o algo así. Seguramente. Porque yo lo tengo todo por dentro y no suelo molestar nunca a nadie. Ah, cuando tenga un rato libre, Antonio, se lo diré. Bueno, voy a hacer lo que es una misión dentro del online. Me ha dicho Antonio que es para... Tienes que ir haciendo misiones para ir lo que es recaudando dinero para crear luego tu propia banda. Con $200, 200 y algo dólares. Dice que hay tesoros también. Con 200 y pico dólares pues podemos crear nuestra propia banda para 7 personas. Y es lo que quiero conseguir. Ese será el objetivo, conseguir $200, chicos, y crear mi propia banda y luego hacer un directo en cooperativo con gente que ya jugándolo por equipo, o no sé si habrá como esto de Fortnite, buscar y destruir, cosas así. Mira, el caballo, te digo, un poco ñoño, tío. No, hay diferentes servidores, supongo. Luego hay un montón de mapas, he estado viendo, ¿eh? O sea, pues está lejos, chaval. La misión esta, tío. Y la otra está a tomar por culo, ¿eh? Vale, vamos a darle algo al caballo, ¿no? Vale, cuidado para el caballo. Ten, 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 ten. Bueno, pues ya estamos aquí, creo. Vale, comenzar. Vale, estos son misiones que puedes hacer con gente, ¿no? Jaime te ha enviado a ver el jefe de la policía de Bluewater en Peak Vexin. Un forajido estafador anda suelto. Tu honor dependerá de si hace justicia o no.
Venga, vamos a buscar partida. Estamos buscando jugadores, chicos. Vale, estos son misiones que puedes hacer en multijugador, con la gente. En el modo libre. Vale, jugadores, detalles de la partida. Vale, Chita, el Inde, el Cinto. Vale. Aquí también podemos invitar a gente. Compras. Vale, vamos a darle a listo. Vamos allá, chicos. Primera misión, multijugador. La primera que hice creo que fue ayer. En el... El sombrero, sí, el sombrero en caja se llama. I'm sorry. He said he wouldn't run away. Shut up. But please, but just shut up. Ah, voy a ponerla. They'll fire me. Oh, you get to keep your job, but they'll fire me, and they've got every right to fire me, because I'm the idiot who employed you. Oh, look. Guests. Are you a moron, partner? Huh? Well, you can't be any worse than us. Because this idiot right here, just let the most notorious con man in the whole goddamn state walk clean out of a cell, clean out, and not a shot fired. Tenemos que ir a por un estafador, por lo que estoy leyendo, ¿eh? Buena camisa, Chita. Parque Jurásico. How about that? Good. Good. Now see what I figure. As I figure, he's headed on down to Pike's Basin, so you go down the canyon, and you get him, and I'm gonna beat this poor dumb... En España son las 11 y 8 de la mañana, Leonardo, sí. And I'll try and join you on the other side. Come on. Bueno, vamos allá. Vale, vamos al campamento. Un estafador con mucha labia ha eludido a las autoridades, pues. Encuéntralo, asegúrate de zanjar este asunto. Digo yo que habrá que matarlo, ¿no? Vamos, vamos. Caballo, tío. Vale, tenemos al forajido. Fugitivo ha muerto. O sea, ¿eso, alguien ha matado o qué? ¿Qué ha pasado? You
Pasa que como ves con dos tontos jugando, no mola. Saludo para Aitor, saludo para Lucía, saludo para Alex. ¿Qué pasa, Skull? Hola, chita, buenos días, bienvenidos, chicos. Vale, viene gente por ahí, ¿eh? Joder, tío, puto caballo. Ven aquí, hombre. ¿Qué pasa, Mabe? Bienvenido. Cabrones, se han tirado a su bola, ¿eh? Ah, por aquí viene. ¿De qué lo vamos a llevar andando? Cabrones. Money. I've got a lot of money, and I'll pay. I'll pay a lot. Hey, here's an idea. Take está guapo el sombrero, ¿eh? Put it on the dead guy over there. ¿Cómo estás, Mabe? Bienvenido, chaval. I go free, and you get rich. Oh, and I won't kill anybody else. I swear. I'm reformed. I'm a changed man. Please, please, I'm begging you, set me free.
Have a heart. Don't be a fool. Fine. Take me in then. You're too dumb to know a good deal when you hear one. Vale, vamos. Vamos a llevar el fugitivo. Bah, me llevo todos los cactus, tío. Mi caballo es uno de los que menos corre, ¿eh? Hombre, esto está guapo, ¿eh? De coger una banda y crear y hacer misiones así. Y liar la parda, tío. ¿Dónde va? Got him? Good. Real good. Look. Put him up on my horse there. I didn't do There's nothing. The money I promised you. It's nice seeing you again, buddy. Ya nada, pasta, ¿eh? ¿Cuánta pasta nada? Even nicer. I've got money. Watching you die. I've got a lot of money. Just name your price and I'll make you rich. Estoy pensando luego cómo llamar a la banda, tío. Come on, boy. See you later. A ver cuánta pasta nos han dado por esta misión. Luego dicen que hay tesoros también. Tenemos, ahora recuerdo, tengo un mapa del tesoro. Lo que claro, no sé si ese mapa nos llevará a todos los tesoros. Los chitas del oeste. Y de Ludía. Vale, subimos de nivel. ¿Y cuánta pasta? El sombrero sí encaja. ¿Nos dirá ahora la pasta, no? ¿Qué nos da? Los Wichitas. Saludos, Tar Fénix. ¿Qué pasa, Kao? ¿Cómo estás, amigo? Ay, mi caballo está todo loco, tío. Por todos los cactus que se viene, tío. Vale, vamos a ver si... ¿Dónde te pone la pasta que tengo? Vale, vamos a ver, Antonio. Chitaband, dice Farhan.
Saludos, Dark Souls. Bueno, vamos a ver a Antonito. ¿Cómo lleva Antonio el tema? ¡Antonio! ¿Qué pasa? ¿Cómo lleva el tema? Dime. Yo he acabado la misión. Terminando estamos nosotros esta. ¿Dónde se ve el dinero que tienes? Dale a la cruceta para abajo y te lo pones a la derecha, arriba en la pantalla. Ah, vale, 20 pavos. 20 dólares nada más, colega. Que cuesta trabajo ganar dinero aquí en el juego este. No, no es fácil, ¿eh? Hazme caso. Ya, ya he visto. He hecho una misión. Y tú has visto lo cara que valen las cosas aquí, ¿no? Ya, me imagino. Sí, para la gente, pues eso. Pues, como en el pro, para que farmes. Sí. Pero bueno, ya iremos sacando trucos. Nah, eso está, eso seguro. Y bueno soy yo. Saco truco aquí y vamos hasta debajo de las piedras. Buenos días, Javi, bienvenido. Si das mucho dinero en el juego, pues a cuentagota. ¿Por matar? A cuentagota te lo dan. ¿Puedes vender animales y todo eso? Sí, puedes vender animales, pieles. También te dan dinero, bastante dinero vendiendo animales y pieles, ¿eh? Eso también lo podéis hacer. Ah, vale, vale, vale. Bueno, ahora nos da el dinero este y el dinero que nos ha dado el otro por dejarlo libre. Tienes razón, canario, de puta madre, ¿eh? Esta misión ha estado bien, esto ha estado bien. Sí, el online sigue la beta, es una beta. Es una beta, no es el online todavía, ¿eh? Por cierto, una cosita que quería comentaros, ¿vale? Pues hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe. Rockstar ha lanzado una noticia de que ha dicho de que el progreso que tengamos en Red Dead Online beta probablemente... A lo mejor no se guarde cuando salga Red Dead Online ya oficial. O sea, que puede ser que haya muchas cosas, sí, puede ser que haya muchas cosas que no se guarden y otras cosas sí. ¿Vale? Para que lo sepáis. Bueno, saludito para Jaque, bienvenido. Vale, yo tengo una banda cerca, tío. ¿Esta banda quién es? Los Balizó. ¿Estos quiénes son los Balizó? Mira. Ya tengo dos lingotes con 94 de oro. Más 140 dólares con 59. Estamos bien. Bueno, Sita, únete, ¿vale? Te voy a invitar. Vale, ¿cómo, aquí a la cuadrilla. ¿Cómo me uno, eh? No, no, te invito yo. Mira, ya te he invitado. Dale al cursor a la derecha y te saldrá en invitaciones y te une. El cursor a la izquierda, perdón, creo que era. A la derecha era. Procesando invitación. Ahí está, ¿no? Vale, ahora te une y ahora cuando estés aquí te vuelvo a invitar otra vez a la cuadrilla y ya te une a la cuadrilla. Ok. Bueno, el Vegeta ese es que se queja mucho, el Vegeta ese. Bueno, yo estoy aquí, a ver, ¿dónde andáis? A ti te pone próximamente, ¿no, Juan José? Vale, pues seguramente hoy a partir de las 2:30 de la tarde te dejes jugar. Hombre, 2:30 en adelante. ¿Qué pasa? Mira, Chita, ya está en la cuadrilla. Pasa, ya está en la cuadrilla con nosotros. Pasa Vanderly. ¿Qué pasa, máquina? A ver, ¿cómo era para saludar? Que no me acuerdo, tío. Haciendo gestos, ¿no? No me acuerdo. Pero no me... ¿cómo era, tío? No me acuerdo. No me acuerdo, ¿no? ¿Cuántos soy ahora mismo? ¿7? A ver. ¿Cuántos soy ahora mismo? ¿7? ¡Saludos, uruguayos! Habemos en la cuadrilla ahora mismo. Habemos 4 en la cuadrilla. Bueno, vamos a ir a hacer misiones, señores, que hay por aquí. Voy a buscar una. A ver si ganamos dinerito, ¿no? Vale, luego para hacerme yo una. Mapa. Una banda. Al botón izquierdo, ¿no? Cuadrilla, ¿no? Cuadrilla, le das a cuadrilla. ¿Y vale, le das a cuadrilla para creártela, le das a
y le das a cuadrilla, pero cuadrilla no la una especial que hay, ¿vale? La persistente, $202. Esa, pues te tienes que conseguir ese dinero antes. O sea, para conseguir ese dinero ahora vamos a hacer misiones para que consigáis también el dinero por si queréis también vosotros formar vuestras propias cuadrillas. Sí, claro. Y voy a poner mapa y vamos a empezar ya a hacer misiones para ganar dinero. Vamos a ver, una que haya por aquí cerquita para hacer, esta que tenemos aquí. Mira, esta está bien, una que es este, Bonnie. A ver. Vale, vámonos. Vale, dice, intenta llevar un rancho al comienzo de un brote de la peste. Necesita ayuda para recuperar propiedades, entregar paquetes, cazar animales extraños, que esto da bastante dinero después las pieles, y escortar viajeros por New Austin. Vale, vamos a hacer una misión de esta, que igual nos toca algo de caza, ¿eh? Bueno, señores, vamos para acá, por allí, ¿no? Vamos a seguir la línea que marca el mapa. El mapa pequeño que tenéis a la izquierda. Os saldrá azul seguramente la línea. Ah, mi caballo no corre una mierda. ¿Tú qué caballo tienes, Chita? Porque me dieron, el que me han dado. Un penco. El que te han dado, ¿no? Un penco viejo, sí, creo que era. No, no. Tienes que ir al... Un penco viejo, no. Una de las misiones te dice que robemos unos caballos. Y pues ya, creo que me quedo en uno de esos caballos. Ok, un saludito para todas las personas que estáis en el directo de Shita, de mi parte. Bueno, chavales, recordaros que somos ahora mismo 18 espectadores. Recordaros que estamos en directo con el gran Antonio Killer. Y nada, estamos jugando, me está enseñando un poquito, me estoy empapando un poco de esto del RTA para luego yo crear mi propia banda y no descarto también hacer pues eso, directos con Antoñito, ¿vale? Mira, que os dejo mi ID, ¿vale? Mi ID de Play 4 para que me mandéis solicitud a la Play y os agrego, ¿vale, chavales? Un saludito también para Lucía, bienvenida. Que dice que viene de parte del canal de Shita. Pues bienvenida, Lucía. Un canalazo, chavales, Antonio Killer. Bueno, aquí estoy empapándome de Antonio. Aquí estoy empapándome de Antonio de cómo funciona el mundo este de Rockstar. Ahora cuando tú tengas el dinero ya, que son unos 200 y pico de dólares, $202, ¿no? Para crearte la banda. 202. Vale. Te tengo el caballo ahogado, tío. Tienes que darle de comer caballo manzana y esas cosas, no. Chita. No, si no tengo ni para comer yo, le voy a dar yo manzana. Tienes que ir al establo y en el establo te venden cosas para el caballo. Ya, pero o hago una banda primero o le doy de comer al caballo. No, la cosa está difícil porque el caballo come tela y vale dinero, ¿eh? Por lo menos comprarle manzana que vale 0,25 céntimos, por ahí que es barato. Le compras 10 manzanas, aunque sea, y ya por lo menos le tiene para darle algo de comer, ¿sabes? Este escenario me suena al Red Dead Redemption 1. Este pueblo. Muchas cositas este del 1 que la han metido, creo yo, ¿eh? ¿Chita? Sí, claro. La zona sur del mapa es del Red Dead Redemption 1. Sí. Mira, aquí tenemos a Bonnie. Dice, ¿quieres ganar un poco de dinero? Hombre, claro. A eso hemos venido. Queremos money. Hola, Fernando, bienvenido. Dice, una pregunta. ¿Es hasta mañana que se podrá jugar a la beta online o se podrá seguir jugando de corrido a esta beta hasta que salga el full? Pues creo que podremos jugar de corrido, Fernando. Saludo para... Creo que sí, que podremos jugar. Para Goku Gamer. Me parece, No estoy muy seguro, pero no lo sé si es hasta el día 30, el día máximo, no estoy seguro. Pero me informaré. ¿Qué tenemos que hacer aquí, Antonio? Intercepta la calesa, vale. Todo el mundo al caballo. ¿Veis una carreta? ¿Veis que sale como una carretilla ahí? A mí no me sale nada. ¿En el mapa? A mí no me sale nada. ¿No? No. Te tiene que salir, Shita. A mí no sale nada.
A esta gente le sale, te tiene que salir a ti, vamos a ver. A mí no me sale. Por no aquí. A mí no me sale Antonio. En el mapa chiquitito, sí, que tienes a la izquierda, sale como un simbolito redondo que es una carreta. A mí no me sale. ¿No? A ver si no estoy en la banda aún o qué. Si estás en la banda, estás de azul, igual que yo. Y no me sale. Tú sígueme a mi visita. ¿Y por qué no me sale? Yo no veo eso. Pues no sé, mira, tú mira en el mapa, ¿ves dónde están los puntos azules? Sí. Pues ¿eso? Por allí va la carreta. A mí no me sale, tío. ¿Es una carreta o un simbolito redondo? ¿No te sale? No. Qué no, raro. No, tío. Bueno, pues tú sígueme. Sí, yo voy para la carreta. Sí, yo te sigo, pero mi caballo no da. Es detrás mía, ¿no? Sí, mi caballo no da para más, ¿eh? Te voy a pegar un tiro en la cabeza. Yo es que. Yo llevo un pura sangre de eso, ¿eh? Yo llevo un sangre falsa, creo. Tú llevas un pura, yo llevo pero un. Pero este un caballo. Falso. Este caballo es que me lo dieron, ¿sabes? Como yo tengo la Ultimate Edition esa, me lo dieron para los online. A mí me han dado nada más que disgusto, Antonio. Algunas armas creo que me han dado también me dieron algunas armas. No te puedo seguir yo el ritmo. Bueno, por aquí va la carreta. A ver si la puedo marcar en el mapa para que te salga a ti. Te la voy a marcar. La voy a marcar aquí en el mapa, mira. Para que os salga todo el mundo. ¿Te sale ahora la marca ahí, marca, Chita? Me sale el destino, sí. Me sale una zona azul. Vale, pues tú sigue la zona. ¡Batman! 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 Dice, yo lo probaré si puedo luego. Saludo para Javi. ¿Puedo robar un caballo? Puedes robar un caballo y te puedes subir conmigo, por ejemplo. Ya, me he subido contigo, tío. Claro. Te puedes subir, claro. Ahí voy. Eso está guapo, ¿eh? Vas en carrera y dices, me subo al caballo del colega y te tiras. Voy de paquete. Ponte bien, que me caigo. Yo tengo el caballo destrozado, mira. Le voy a dar de comer algo, ¿vale? Bueno, voy a... Muy buenas, Javi. Saludos, bienvenidos, chavales. No olvides dejar vuestro like. Chita, te mando un abrazo, que ya salgo al trabajo. Venga, Nico, nos vemos luego. Un abrazo. Tengo el caballo ya reventado, mira. Le voy a dar un terrón de azúcar. Pero te estás desviando, ¿no? No, por aquí, para cortar camino, ¿eh? Vale, un cactus de esto nos comemos. Ya la tiene, ¿no? Ok. Tengo el caballo ya que no me corre, ¿sí? Le voy a dar una seta. ¿Una seta? Una boleta, una valla de esa. Una valla o algo. La va, va. ¿Y le puedo robar un caballo a alguien? Claro, puedes robarlo, claro. Vale, vale. Con un caballo que te encuentre por ahí, lo puedes domar también. Para hacer lo mío tengo que llevarlo al establo, ¿no? A un establo. Sí. Vale, vale. Es que llevo una mierda de caballo, tío. Seguro que vas bien, Antonio. Me sale a mí el camino azul por detrás. No, el camino azul no la cazo, es el amarillo ahora. Ah, pues ve, a mí no me sale marcado en mi mapa el amarillo, tío. ¿No? No. Saludo para Sendo Barabaja 99. Pues... Estamos haciendo una misión, Sendo. Hola, un saludo para Reaper, bienvenido.
¿Sabe alguno por qué me sale próximamente? Un saludo para Gisela, que hay, guapa, bienvenida. Pues seguramente te saldrá próximamente. Tiene la versión, porque hoy la versión hasta normal. Las dos y media, sí, hasta las 2:30 de la tarde hoy seguramente nos dejará jugar. Y ya mañana día 30, ya todos los que tengáis una copia del juego podréis jugar todo. ¿Tenéis? A partir de las 2:30 de la tarde también. Creo que sí, tenemos campamento. ¿Pero qué está? ¿La misión esta? ¿Toman por saco o qué? En el quinto pino. Mira un caballo, espérate, para Antonio. Cógelo. Pero no sé de quién es ese caballo. Pues bueno, ahora es mío. Pero yo, a ver, ya te deja cogerlo, ¿no? Me ha puesto ladrón de caballo. Claro, porque será de alguien. Ladrón de caballo, eres un ladrón de caballo, chita. Madre mía, por eso te cuelgan en el oeste, ¿eh? Por eso ya ves, te cuelgan rápido. Salud, Miguel. Hostia, pero a mí, ¿por qué no me marca la misión? Es lo que no entiendo, tío. Bienvenido, Reaper, a la comunidad, máquina. Por ahí he dejado yo mi D de Play 4, mira, lo voy a volver a poner aquí, por si alguien de vosotros me quiere mandar la solicitud, y os agrego, ¿vale? Para jugar aquí en cooperativo. Ahí lo tenéis. El caballo mío es que no me corre, tío, tengo que estar haciendo paradas de descanso, ¿sabes? ¿Vale? No veas, el y pobre mí, no da. Amigo, no da como, más. Como no me sale la misión, tío, marca. Ya está entregada, ya está hecha la misión, chiste. Ahora voy a mirar yo por qué no te salen a ti las cosas. Es que no lo entiendo, tío. A ver. Leblanc, lo más seguro que lo haga luego a la noche o mañana. Porque hoy a las 3 o las 4 tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer una mudanza. Claro, tío. Cuadrilla. Algo tiene que ser porque a mí no me sale la misión, tío. Es que me pone que tú estás en la cuadrilla, está todo bien. No sé, es rarísimo, tío. Habrá que ha bugueado esto algo. Estoy Leblanc con Antonio Killer. Youtuber también. Bueno, vamos al mapa y vamos a hacer otra misioncita, señores. Pero esta ya que tenemos aquí. Pero ya hemos hecho la otra, la de la carreta. Sí, ya está hecha. Pero, y a mí no me han dado dinero ni nada. Pues te tienen que dar por huevo, tío. Espérate, un momentito. ¿Me salgo y vuelvo a entrar en la cuadrilla o qué? ¿O qué? Salte y vuelva a entrar, porque no es normal esto, tío. ¿Cómo me salgo? Vete al modo libre. ¿Cómo me voy al modo libre? Te vas al modo libre. Y ya te sale. ¿Cómo me voy al modo libre? O le das a la cruceta, le das a la cruceta para el lado y le das a salirte de cuadrilla. Cuadrilla. Creo que pondrás poder salirte o algo, ¿no? Abandonar, le das a abandonar en cuadrilla. Es que cuadrilla me sale cuadrilla de zoco. Ya, tío. Cuadrilla de. De zoco. Pues esta cuadrilla tienes que. A ver. Te tiene que poner cuadrilla de los forajidos. A ver, tío, es que esto es una mierda. ¿Cómo me salgo de aquí? Es que a mí me sale como que estoy en el modo libre. Vamos a ver, tú dale a R1. A ver. Donde pone miembro, dale a R1. Miembro, es que a mí no me sale miembro. Me sale jugadores, registro, cuadrilla, campamento. Vamos a ver, chita, ponte mi directo, tío. Ya. Te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Pero yo creo que no estoy en algo. Estoy invitado, pero no estoy dentro de tu cuadrilla, no. ¿Eh? O algo pasa. Claro, por eso es lo que te quiero poner. Pon el directo mío, que te quiero que veas una cosa. A ver. Y te lo voy a explicar. A ver si lo entiendes, ¿vale? Vale. Momento. Vale, estoy. Vale, dentro. Me estás viendo, ¿no? Sí. Vale. Le damos a la cruceta izquierda, ¿vale? Una vez. Vale, cruceta izquierda. Vamos a cuadrilla. Le doy a cuadrilla. Y aquí donde pone miembro, arriba del tote, pone L1, R1 y pone los forajidos, ¿lo ves?
Pero es que a mí no me sale bueno, eso. Pues yo le doy una vez, yo le doy una vez al R1 y ahora me sale como que hay dos cuadrillas aquí. Está la nuestra, la de los forajidos, y está cuadrilla de Zoco. Pues tú le tienes que dar forajido y elegir esa cuadrilla con la X, ¿vale? Pero es que no me sale, tu cuadrilla no me sale. Bueno, pues tú le das cuadrilla, por ejemplo, como estoy haciendo yo ahora, y le das abandonar. Que pone aquí abandonarlo, ¿eh? ¿Eso no te sale a ti? A ver. Es que ¿ves? Yo... cuadrilla, ¿no? Buscas cuadrilla y buscas abandonar, le das abandonar. Pero es que yo no estoy en ninguna cuadrilla. Tú no estás en ninguna cuadrilla, vale. Pues vamos a hacer una cosa. Estás viendo la pantalla, ¿no? Sí. Le das al option. Te vas a donde pone online. Online, le das a donde pone online. Te sales online, ¿vale? Y pone modo libre. Vale. Y te vas a modo libre, ¿ok? Venga, voy a modo libre. Y ahora yo, te vuelvo a invitar otra vez. Vale, estoy fuera ya. Estás fuera, ¿no? Vale, ahora voy a intentar volver yo a invitarte. Ahora cuando ya tú estés con la pantalla cargada y todo, ya tú me lo dices. Vamos a cuadrilla, miembro. Ve, ahora tú no estás en mi cuadrilla, me pone. Pues es que no, y antes tampoco, porque no me marcaba a mí ni las misiones ni no, nada, tío. Pero antes sí me salías en mi cuadrilla. Estabas dentro. Ay, te iba a dejar un enlace, pero claro, no soy moderador de tu canal para dejar un enlace en el tuyo. Vale, dejo ahí que soy Chita 35 Gamer para todo aquel que se quiera pasar. Vale, voy a intentar ahora. ¿Ya te ha cargado a ti la pantalla? Todavía no. Está cargando. Saludito a todos, señores. Estamos aquí explicando un momentito una cosita, Chita, a ver si podemos solucionar un problemilla que hay. Vale, ahora que estoy. No sé por qué no se une, pero no le sale las misiones. Vale, ya estoy. Ya cargado. Vale, ya cargado, ¿no? Vamos, chicos. Eso es lo que tengo, Diego, un penco de caballo, tío. Madre mía, cacho con el micro, tío. ¡Antonio! ¿Qué ha pasado, tío? Madre, me voy a quedar sordo, tío. ¡Antonio! Madre mía. ¡Antonio! ¡Toñito! Vale, yo creo que me ha silenciado, yo no sé lo que está haciendo, tío. ¡Qué locura, tío! ¡Madre mía! Vale, perdonadme. ¿Qué ha hecho, tío? Que me estaban llamándome. Chita, te voy a invitar, ¿vale? Vale, vale. A ver, aquí está. Vale, te invito, ya te he invitado. Vale, te han invitado a una sesión. Pulsa opciones para ver la invitación. Vale, ahora te unes a la sesión y cuando estés adentro me dice Antonio, ya he entrado en la sesión, ya estoy aquí contigo, entonces te vuelvo a invitar. Espérate, otra vez. Envíame otra vez, Antonio. A la cuadrilla, ¿vale? Ah, no, vale, vale, invitaciones, vale. Está procesando invitación. Vale, ahora cuando ya estés aquí conmigo me lo dices. Vale. Pero me han dejado solo en el oeste, Diego. Vale, se ha producido un error al unirse a la cuadrilla, me pone. Se ha producido un error. Vale, aquí estoy. Bueno, está aquí, vale, ¿no? Bueno, pues ahora cojo y ya te he vuelto a invitar otra vez, ¿vale? A la cuadrilla. Ahora ya te une a la cuadrilla.
Ahora sí me pones que estás en la cuadrilla. Vale, pues, vale. ¿Ves? ¿Ves mi directo? Mira, miembros actuales de la cuadrilla. Gordo de She, El Guerrero 120 y Shita 31, ¿lo ves? A ver si ahora... Conmigo también. Vale. Ahora me pones que está conmigo en la cuadrilla. Sí, ahora sí. Ahora sí me sale. Antes no me salía, ¿ves? Ahora sí, ¿no? Ahora me sale ajustes, abandonar... Bien, todo, ¿no? Perfecto. Pues antes se produciría algún error o algo, si te algún bug del juego, o vete tú a saber que no... ¿Sabes? Que no te salía. Y bueno, estamos haciendo las misiones, no te estaba dando el dinero y te estaba dando nada. Venga, vamos a... Bueno, voy a hacer un cigarro con vuestro permiso. Te de continuar. Y ahora vamos a hacer también unas partidas a muerte de 32 jugadores, que ahí también nos dan bastante dinero. Si ganamos las partidas, después también ahí puedes hacer desafíos dentro de las mismas partidas, te dan premios, te pueden dar mapas del tesoro también, chita, en esas partidas. Y busca los mapas del tesoro y te dan oro. Muy importante el oro. Para desbloquear cosas, porque con el oro podemos desbloquear muchas cosas, chita, ¿sabes? Ya, claro, me imagino. Aparte del dinero, el oro, ¿vale? Tengo también cosas para vender. Tengo una alianza, tengo un collar. Todas esas cositas también las puedes vender tú y también te dan dinero. Un pendiente de platino. Vamos a ir haciendo misiones. Ahora cuando tengamos unas cuantas misiones, vamos a lo de la tienda, vendemos todas las cosas que tengamos. Si tenemos pieles también las vendemos y todo lo que tengamos para vender lo vendemos. Todo lo que nos valga. Okay. Y va reuniendo dinero. ¿Qué necesitas para el caballo, cosita? Pues le compras cosas al caballo. O te compras un caballo mejor. También. Que ahí, no sé yo si habrá algunos caballos gratis que puedas tener. En el establo, cuando entres, te miras el libro de los caballos y algún caballo tendrás. El de élite... Se llama caballo árabe rojo. Caballo árabe rojo se llama, ¿no? Pues mira, ese caballo lo puedes tener tu chita gratis. Y es un caballo de élite. Y tú también lo puedes tener. Está gratis. El seguro vale 5 lingotes. El seguro 5 lingotes, ¿no? No veas. Es lo malo. Pero bueno, te lo compro sin seguro, chita. Cuando te lo maten, te lo vuelve a comprar otra vez, como es gratis. Vale. Lo malo es eso, que te quedas sin caballo hasta que lo vuelvas a tener otra vez. Te dan el penco otra vez. Joder, el penco. De mientras, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta misión que tenemos aquí marcada, señores. Vamos para allá. Chita, me sales que no está en mi banda, ¿eh? Por eso te digo, a mí ahora no me marca la misión. Espérate, tío. Me sales que no está, espérate. Cuadrilla, invitar a cuadrilla... Vale, cuadrilla forajido. Volver a unirse a cuadrilla. Únete. Ahora me pone que sí estás en la cuadrilla. Vale, ¿te sale la línea azul marca? Sí. Vale. Vale, tu tienda ha sido trasladada a la de Juan Antonio Torrente. Ahí está. Ahora sí estás conmigo. Eso ya lo sé, Diego, cabrón. Ahora te escucho mejor que antes, chita, no te escucho repetido. Pues yo sí me escucho repetido siempre, tío. Yo no, yo te escucho bien. Pero yo creo que tienes que tener los auriculares por la tele porque me rebotan, entonces cuando me escucho, Antonio. ¿Qué va? Si yo no tengo ni la tele puesta, la voz, nada. No, el micro. Yo tengo todo en mi... El micro, me tampoco, refiero. Tampoco, el micro tampoco. El micro lo tengo por el Razer, ¿sabes? Por los auriculares. Yo por la tele no tengo nada.
Ya tengo yo el caballo reventado, tío. ¡Qué barbaridad! Vamos a darle una zanahoria. Dale una zanahoria, hombre. Espera, una zanahoria, no sé, una zanahoria silvestre. Y es que no vea, no, es que se come la zanahoria en un segundo, tío. No le hace efecto apenas, tío. Creo que no me voy a equivocar de camino. ¿Eh? Es para arriba, tío. Mira, me marca, es que me marcaba aquí, tío, y es para arriba. O sea, más rara, tío. Es para arriba, ¿eh? Creo. O para abajo, no sé. Es por aquí. Creo yo. Por aquí. Si te va un río, todo detrás. La verdad. Es aquí. ¿Qué pasa, amigo? ¿Quieres ganar un dinerito? Hombre, claro. ¿Aceptar asesinato de jugador? Tenemos que matar a alguien, ¿eh? Buenos días, Peque. Bienvenido. Un duelo, ¿no? La primera vez que voy a hacer un duelo, todavía no había hecho yo ningún duelo. ¿Pero todo o tú solo? No lo sé. Yo me voy a ir a Canarias. ¿Tú te vas ya a Canario? Ok. Sí, eso como... Vale. Mira, por ejemplo, estoy escuchando al canario ese y yo lo tengo muteado. O sea que lo recoges por algún lado, lo recojo por algún lado por tu micro, Porque yo oigo al chaval. Pues yo lo tengo muteado y lo oigo por tus cascos. Y lo tengo el chaval muteado, pues no, tío, yo lo tengo bien, tío. Lo tengo todo puesto por la tele, por los micros. Pues, ya te digo que oigo al chaval, Tengo puesto sonido, salida envolvente, tengo yo puesto, auriculares. Hola. Me sigo oyendo. Sí, se oye al canario, dicen. Claro, es que yo oigo al canario, tío. Y lo tengo muteado. Algo tienes que tener por... El canario no está hablando. Sí, no te ha dicho ahora mismo... Me voy, Antonio, me voy a ir, Antonio, algo así, lo he oído. Sí, ahora sí, pero ahora ya no está. Ahora no está. A ver. Aceptar sicario. Venga, vamos a ver. Una banda hay por ahí, Chita. Ya te la he dejado allí toda. Esa también te la dejo todos los días allí. A ver, Juan López, ¿cómo te llamas? Juan, tú en la Play 4, para invitarte. Acepta la misión. Vamos por aquí, señores. Sí, vamos por aquí, vení. Pero a mí no me marca nada, tío. Aquí, ven. Hay que matar a jugadores. Mira, aquí tengo yo el campamento. Aquí. Casi me dejas sordo, cabrón. ¿El campamento también lo tienes que... ¿También tienes que crear un campamento? Sí, claro, tienes que tener un campamento. ¿Pero también vale dinero? Sí.
Claro, vale dinero, claro. Y tienes que crear campamentos grandes. Vamos a ver. Vamos ahí a esto, mira. Vamos a jugar esto, chita. Corrioncillo 007, te llamas tú, ¿no? Ok. ¿Qué pasa, Miguel Gamer? Muy buena, bienvenido. Yo te tengo agregado en la Play, Juan. Pam pam para pam pam pam. Ahora tenemos que ponernos en la misma banda, Shita. Ah, no, esto es contra todos, ¿eh? Ha metido una empezada. ¿Tú estás ya en la partida, Shita? Sí. Vale, esto es contra todos. Pero juegas contra gente. Sí, claro, aquí somos todos jugadores. Contra todos. ¿Quién me está disparando? Pero yo a quien mato, a todo el que vea. A todo el que vea, Hombre, Roddy, un saludo. Ahora no puedo invitaros. Ahora cuando terminemos esta partida os invito, ¿vale, señores? Va, tío. Aquí me hago yo un lío ahora mismo. Aquí mata a todos los puntos rojos que vea. ¡Ah! Joder, tío. Están por arriba, a ver. Joder. Buah, me he llevado uno, pero me ha matado a mí también. Uf. ¿Qué pasa, Blue Power? Bienvenido. Estoy fatal, tío, en esta partida. ¡Ya! Uf. Venga, muerto. Si mañana hago directo, Angelito, sí, hombre. Mañana creo que también. ¡Ah! Dios, colega. Matado a uno en toda la partida, aquello. Te he matado ya a cuatro, lo menos.
Yo a uno. La partida está fatal. ¡Ah! ¡Uf! A ver, ¿dónde era para robar? Vale. ¡No, cabrón! ¿Aquí también gana dinero? Aquí, claro. Me está dando alguien, tío. Cerdos. Ok, Angelito, ok. Mañana si estamos en directo, pues juega con nosotros. Claro que sí, hombre. Tío, me han matado, tío, cabrones, tío. Este modo está muy guapo, lo que te tienes que hacer, ¿sabes? Acostumbrar. Sí, ya veo, ya. Vale, tenemos armas por donde están los campamentos, ¿no? Lo que estoy viendo, las puedes coger. Sí, tienes armas por ahí también, ¡Ah! Tiempo acabado, ¿no? Sí. Pero mola tela. Este, por ejemplo, es todo contra todo. Ahora también hay modos de... 7 bajas y 7 muertes. De esto, de... Yo 4 bajas y 11 muertes. Me han mandado la del pulpo aquí. Tío, qué guapo, tío. Sale... experto en serie. Ganador, ahora, Mikiala. Ahora a lo mejor toca por equipo. Y tú vas en mi equipo. Nos ponemos en el mismo equipo. ¿Sabes? Hola, un saludo para el señor Cubata. Dice, ¿qué tal el online en comparación a GTA Online, PC 4 Pro o normal? Pues la verdad que a mí me está gustando bastante el online de este juego. Los Dandy, los Coyotes, son dos bandas, ponte, ¿no? Ponte en los Dandy, Shita. A ver, en los Dandy, Shita. Vale, ya estoy ahí. Vale, ya vale, eres conmigo. Nosotros vamos de lila y los otros irán de rojo, ¿no? Sí, hay veces que te cambias de equipo solo, no sé por qué. ¿Y PC 4 Pro normal? Pues no lo sé, porque yo juego en la Pro, en la normal no lo he probado. Pero si te juegas en la Play 4 normal, que sí, te diga él cómo va en la normal. Yo creo que irá igual. Sí, se ve un poco más de calidad en la Pro. En 1080 y yo la pongo en 720. Sí, yo creo que es la única diferencia. Sí. Bueno, ya me estoy quedando un poco... O sea, tú las cositas y todo eso en el modo online, los muñequitos que te salen amarillo en el mapa son para hacer misiones, ¿no? Con la banda. Sí. Y luego en el modo libre tú vas cogiendo dinero y haciendo misiones para luego crear tu banda y hacer las misiones con la banda. Claro. Y luego ya puedes entrar en estos modos y etcétera, etcétera. Vale, ahí estamos, los Dandys. ¿Te están a ti los Dandys? Sí, los Dandys. Ok, tú vas conmigo. Bueno, pues aquí no sé si era capturar territorio o no, aquí es matar. Matar esa cosita. Vale, elimina componente, elimina oponente. ¿Se puede jugar en primera persona? Sí. Sí. Puedes jugar en primera persona y en tercera. No sé, no termino de acostumbrarme en primera. Yo prefiero hacer tercera. Somos 16 contra 16, me parece, ¿Pero reaparece si te matan? Sí, sí.
¡Ey! Ah, me están disparando. Ah, me dio, tío, me dio. Muchas gracias, Marito, muchas gracias, tío. Qué tirado me han metido en la cabeza, tío. Bienvenido. Un atraco, después haremos misiones también. No te preocupes. Vamos a hacer un poquito de todo hoy. Voy a intentar pillarlos por detrás. ¡Ay, ay, ay! Me estoy saliendo. ¡Ah! Me trincó ahí, tío. Tío, me está pegando y hay camperillo. También hay camperillo aquí, oye. También hay camperillo, también. Vale, tío, lo que no tengo es nada de munición, tío. De mi fusil. ¡Ah! Venga, hasta luego, Angelito. Nos están dando un curro, cita que no veas. Pero porque yo no tengo fusil, tío. Tengo una pipa nada más, tío. No tengo munición. ¡Dios! ¡Me mató! ¡Buf! Bájate de aquí. Para que hay un arma, ¿no? Bienvenido, Angelito. No hago nada, tío. ¡Ah! Me mató ahí. Me mató ahí, tío. Me ha cogido ahí recargando. Y ya me he querido escapar y no he podido. Vale, por aquí he visto yo que iba uno. Estamos todos aquí, tío. ¡Cago en la puta! ¡El muñeco! Bueno, Antonio, voy a salirme ya, ¿vale? ¿Qué? Voy a salirme ya. Ok. ¿Vale? Ok. A ver si quedamos cuando me encuentre un poquito así, un poco mejor en la partida, tío. Voy a intentar yo voy a intentar seguir conseguir dinero y crear una banda, ¿vale? Ok. Venga, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, chavales. Hasta luego, chavales. Vale, ¿cómo salgo yo de aquí? Vale, ¿cómo salgo yo de aquí?
Uf. Madre mía, tío. Joder, tío. Es que es algo molestoso, tío. Oírte de doble, tío, toda la partida, tío. Uf, me voy a quedar sordo, tío. No sé, dice Antonio que no, pero yo creo que tiene. Él tiene algo porque yo me rebota, tío, todo el rato el volumen, tío. Y es súper incómodo. Es súper incómodo, tío. Y luego aparte, pues nada, voy a hacer lo que vamos a hacer es pues intentar pues irnos nosotros yo solo de momento, conseguir dinero para luego crear una banda. Sí, yo creo que también. Voy a quedar loco. Haremos más multijugadores, ¿vale? Para toda la gente pues que quiera unirse a mi banda. Estoy aún dándole vueltas el nombre de la banda, ¿vale? Vale, un momentito. Vale, tengo que ir al sitio donde está el signo ese de Libra. El vaquero de la noche. Y nada, chicos, una vez le pille yo el rollo a esto del online, verás tú cómo va a ser guapo. Porque, claro, cada uno tiene una manera de jugar, tío. A ver, ¿este qué pasa? Estos son misiones, ¿no? Supuesto. Vale, creo que es dentro, ¿no? God, I can't get a second piece in this city. All right, you're the new one, Alden Simp. Thinks he's some criminal mastermind these days. This is the last thing I need right now. All right, well, I suppose we might as well both get paid. Oh, I'm so bored. It's like being trapped in a picture frame. So, they dropped off a note. Vale, manos frías, unirse al evento. No. Whoever they are, not that I give a damn anymore. Vale, lo que quiero es. A ver, ¿dónde está? Vale, por aquí tiene que haber tiendas, ¿no? Para vender las cosas. El perista, ¿no? Supuestamente. Hostia, tío, yo cuando empieza a ladrar el perro de Antonio Killer, tío, ya es para volverte loco, ¿eh? ¡Batman! ¡Batman! Ay, que Antonio, tío, tiene un perro de esos que no da como ladra, tío, hijo puta. Vale, pues va a ser que no. No puedo entrar al perista ahora. Vale, vamos a ver un vistazo. El lado bueno de las vías. Ayudar a Clinton a darle a recuperar unas propiedades que le arrebató. O sea, pues está muy lejos, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir ahí. No sé si había. Por aquí hay establos. Vamos a ver si consigo un caballo gratis. Dice que había un caballo gratis. Vale, tenemos un establo aquí. Creo que es bastante importante cambiar el caballo, ¿eh? Porque luego, si vamos a crear una banda, los suyos tener un buen caballo, tío. Seguramente, a lo mejor, con la versión que me compré, tengo un caballo gratis. Un árabe, creo que me han dicho. Así que nada, vamos a verlo. Creo que estamos en la ciudad de Saint-Denis. ¡Hostia! ¿Pero qué es lo que se ha comido?
¿Te la ha pasado el caballo, el tronco? ¿Qué le pasa al caballo? ¿Qué le pasa al caballo? ¿Está bugueado o qué? Creo que está bugueado. Está bugueado el juego aquí, ¿eh? No sé qué le pasa. Vaya tela, tío. Espérate. Voy un momento, veamos a salir aquí. Voy a salir y voy a entrar, tío. Online. Cargar una partida, nueva partida. Vamos a abandonar y voy a entrar, tío. Es que no es normal lo que estaba haciéndonos, tío. Íbamos corriendo y de repente se frenaba en seco, tío. Vale, entre amigos, modo libre. Entra de nuevo, tío, porque no veas. Unas cosas muy raras, chicos. Vale, visita al sheriff para continuar el trabajo de Horley. Bueno, vamos a intentarlo, chicos. De nuevo, vamos a ver. Me hace falta que me atropelle, hijo. Bueno, voy a intentar. A ver, lo que quería ir es al establo, ¿vale? Aquí. Bueno, vamos allá al establo a ver si intentamos. ¿Qué pasa? Estoy intentando crear una banda, maestro, para cuando juguemos, ¿vale? Hay que conseguir $200 para crear una cuadrilla. Voy a ver, voy a intentar. Lo primero de todo es conseguir un buen caballo. Si se puede. Pero está cerrado, tío, ¿o qué? Vale, ahí tenemos un establo. Esto es lo primero que hay que buscar.
gestionar caballos. Morning. Vale, estos están. De monta son los. Usar oro. 3 pepitas de oro. Vale, pues me apañaré con lo que tengo, tío. No, el caballo blanco aquí no lo tienes, tío. Vamos. Lo que sí que tenemos que hacer, chicos, que no tengo nada de munición, tío. Vamos, lo primero es ir al perista. ¿Dónde está el perista aquí? Vale, el perista. Para vender los objetos que tengo, eso es lo principal, yo creo, ¿eh? Y luego una vez, pues eso. No, el caballo blanco no está, maestro. Vamos a hacer misiones, intentar vender pues, cosas que tengo. Y a ver si podemos conseguir los 200. ¿Pero qué pasa? ¿Está cerrado el perista o qué? Bueno, por lo visto está cerrado. Vale, este es mi campamento, supuestamente. Este es mi campamento. Aquí puedes crear objetos, cocinar, preparar tónicos junto al fuego, comprar una nueva tienda y cambiarte de roca. Para mejorar el campamento, selecciona su tema, habla con Crips. Vale. O sea, pues está bastante lejos, ¿eh? Lo que no sé yo cómo he llegado hasta aquí.
Pues me alegro mucho, Blue Power, que haya llegado a esos 20 suscriptores, hombre. Poco a poco, ¿vale? Ten paciencia. Vale, está la zona donde cogimos el caimán legendario. Llevo el caballo, va. Maestro, tú ya puedes jugar. No sé si está todavía, maestro, por aquí. ¿Puedes jugar ya al modo online o qué? Vale, supongo que los puntos rosas que vemos en el mapa son gente que está jugando, está en mi mismo servidor. El caballo lo llevo ya muerto, tío. Muerto lo llevo. Sí, pero está hecho polvo el caballo ya, ¿eh? Vamos a coger este caballo. Vamos a reventar este, que este no es el mío.
Ah, estas son las banderas blancas, ¿no? Que me habló Antonio. No, Apo. A ver si llegamos a nuestro destino. Vale, se ha izado la bandera blanca del campamento. Estarás protegido del resto de los jugadores. Utiliza el menú de jugador para arriarla. Vale, bandera blanca. Esto se la va a descansar. Vale, lavarse la cara. Vale, vamos a coger una cerveza. Me gusta más el de vegetación, tío, no sé por qué. Vale, a ver. Bandera blanca. Arriar. Se ha arriado la bandera blanca del campamento. Ya no estás protegido de otros jugadores. Utiliza el menú del jugador. Vale, espera un momento. Vale. Saludos para Nayeli, saludos Chita, te dejo mi like, compartir tu directo, muchas gracias Nayeli por pasarte. Vale, ahí estamos. Vale, pues deberíamos ir... Vamos a hacer una misión, venga. Mira, aquí tenemos una misión cerca. Alden. Tenemos 24 dólares, tío. Necesitamos 200 para crear una banda. Muchas gracias por compartir el directo, amigos. Can I interest you in some business? Hello there, pleased to see you.
Can I interest you in a money-making opportunity? As you may know, I am not in the habit of losing stagecoaches, even when I have actually lost them. But this one has positively disappeared, last seen in the region of some rather uncouth types to the north of here, so probably they were involved. Now, my friend, if you can get it back, there'll be good money for you. Tenemos que conseguir una diligencia. Having a moment to lose. Get after him. Too many folks seem to be running from the problems. See it every... Vale, hay que recuperar una diligencia. Bueno, vamos a ponernos ya materia en este, en el online, chicos. Porque si no, no hacemos nada. ¿Aquí ya cortamos o no? Hola Lucy, pues nada, no te has perdido nada porque estamos, hemos llegado a la zona de donde tenemos nosotros nuestro campamento. Y estoy haciendo alguna misión que otra, pues para conseguir dinero para luego, para cuando juegue con Nico Beta o jugar con Maestro, tener ya una banda preparada. Necesitamos $200. Vale, busca la diligencia por la zona. Joder, tan pequeña la diligencia. Mi saga favorita es los Resident Evil, amigo. Vale, ahí estamos. Thank you.
Vale. Vamos a registrar los cadáveres. Porque todo esto nos traerá en pasta, tío. No, todavía no. Quiero conseguir la pasta. Y entonces... hacer la crew ya. Necesito $200, Paul. Estoy haciendo una misión para conseguir más pasta, tío, porque si no... Hemos venido a... pues a conseguir la diligencia esta que habían robado los Menda. Vale. Dinero, dinero. Bueno, vamos a llevar la diligencia, chicos. Para jugadores rivales. Pueden atacar la diligencia. Cabrones, tío. Hemos jugado, estamos guapos, tío. Lo que pasa, tío, que con Antonio Vélez me iba a quedar sordo, tío. Me iba a quedar sordo, tío. Porque... pero yo lo oigo doble, tío, y es gustoso, tío. Pues hice bastante baja, 8 o 10 bajas, ¿eh? Es la primera que jugué. No... Vale. Misión superada, vale. Ya tenemos ahí una misión. La diligencia ha sido entregada. Saludos para Ramipro 1234, jajaja. Es gratis. Sí, la de gratis es, no es permanente. La creas. Pero yo quiero una permanente, creo que son 200.
I'm afraid we're fresh out of work, my friend. There's just nothing going. Vale, no tiene nada. Go out the way you came in. Hombre, el juego no es gratis, tío. Y bueno, chicos, pues podemos jugar también mientras. Creo que se puede crear una banda, cuadrilla. Campamento. Vale. Cuadrilla. Formar una cuadrilla. Temporal. Vale, temporal. Persistentes son. Solo con invitación. Fuego amigo. No. Campamento. Formar una cuadrilla. Vale. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Venga, vamos a ver el mapa. Vale, el lado bueno de las vías. Vamos a ir a esa misión. ¿Cuántos dólares vale el juego? Pues ponle sobre unos 60 dólares. 60 dólares, ponle. En euros son 70 euros. En dólares ponle unos 60 dólares por ahí. Se me ahoga el caballo, ¿eh? Vale. Mostrame el Mackin. Vamos allá. Ahí me costó 69 y algo. A mí 100, dice Paul. Paul, tú tienes el juego, ¿no? A ver si te unes a mi banda, tío, cuando te caes tiempo. Ya iré formalizando mejor los directos y programar los directos a una hora, ¿vale? Una hora exacta y un día exacto para los directos de multijugador de Red Dead Redemption 2, para que todo el mundo sepa que a esa misma hora haremos directos. Hoy ha sido un poquito, pues, enseñarme un poquito de que, cómo funciona este... De cómo funciona el juego, tío. Y poco a poco, pues, ir trayéndolo al canal y ir conociendo los ajustes básicos de este modo multijugador, modo online. What are you gonna do about it, Sheriff? About what? My stolen property. Well, ain't much I can do about it. I ain't got the man. Saludos para Fernando Furtado. Hola, una pregunta. ¿Será hasta mañana lo más
beta, ¿no? Sí, creo que es hasta mañana. Ya mañana podréis jugar todo el mundo, creo, pasó mañana. El viernes, sábado ya se puede jugar todo el mundo. Bienvenido, Fernando. Will you go for me? Wait, what? Go. See if you can retrieve my lawful property from some goddamn thieves. Ain't nobody knows who took your stuff, mister. I seem like some kind of liar. Is that why you won't help me? No, but... Listen, get me Bob Crawfish and his closest associates by any means necessary. No, not by any means necessary. Kill nobody. Ain't nobody convicted of nothing. I was robbed. Get them and bring them to me just down from Fort Riggs Station, and you will be handsomely paid. Sheriff, Mr. Arnsdale. Si hago un directo es luego a la noche, chicos, a la tarde noche. Ahora luego tengo que trabajar. Bueno, vamos a hacer una misión, va. Vamos a ir consiguiendo pasta, tío. Elimina a sus pistoleros y somete a Crawfish y sus socios deben parecer con vida. Bueno, vamos a ver. Qué guapo tiene que estar este juego cuando juegues con gente... colega, vamos. ¿Dónde vas, tío? Aquí no se banea a nadie, Leonardo, cabrón. Bienvenido, Fernando. Vale, ata a los. Madre mía, el caballo, tío. Es que le he puesto el nombre de mi hater, tío. Vale, lleva el ladrón a la vía del Fort Riggs. Uf, me parece
Creo que esto lo solía alguien hacer esta misión ayer. Lo ponen en la vía. ¿En serio? Ah, falta uno, ¿no? Joder, repetir misión, tío. Hay que cogerlo a todos, tío. Pero a ver, ¿cuántos hay, tío? Ah, quedan dos. ¡Joder! Chico, echar el lazo, tío. Me va a matar. Ah, espero que los otros hayan cogido al otro, tío. ¿Qué pasa? Que nadie va por el otro, tío. Joder, tío, qué asco de gente. ¿Qué pasa, Jason? Bienvenido. Come on!
Vale, ahora sí. Hello, Clinton. How have you been since we robbed you? Where's my property? Vale, si somos dos, hay que capturar a dos. Si somos cuatro, había que capturar a cuatro. Collection of Staffordshire china gone. My paintings of scenes in Italy gone. My collection of photos. Pues no tengo ni idea, Leonardo. Ha dicho que los querían vivos. We invested in them together. You owed us money. I did no such thing. Where are my things? In the basement of your sister's house. My sister. God damn her to hell. Here. Here's your money. Kill these men, will you? In fact, don't kill them. Leave them on the tracks. Thieves! ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos o lo dejamos con vida? Chavales, ¿qué queréis? ¿Dejarlo vivir? Train could come at any moment. Please. Shit! Chavo, me ha dado $2.38, ¿eh? God damn! For a moment, I thought you were gonna let that train ride right over us. Pues dejándolo vivir me ha dado tres pavos. I'm gonna pretend I like you or what you've done, but you wouldn't kill a man in cold blood just on Clinton Arnsdale's say so. So maybe you ain't all bad after all. You got what you came here for, didn't you? We all square here? Okay, we're square then. Let's go then. Our quarrel's with Clinton, not them. Bueno. Pues dejándolo vivir me da la pasta, tío. Saludos para Keyword, saludos Ken Hernández, ¿cómo estás, tío? Quería ver sangre, dice Jason. Qué malo sois. Bueno, chicos, estos son pruebas que estoy haciendo, ¿vale? En realidad, cuando vaya a hacer un directazo, será esta noche, ¿vale? En la beta. O sea, en el online, esta noche seguiremos, ¿vale? Ya poco a poco estoy pillándole el tranquillo al rollo. Y a ver si alguien se une conmigo. Y jugamos, tío, misión completada. Lo bueno de las vías. Ahí tenemos 50 pavos ya. Bueno, ya nos queda menos para crear la banda. Para crear una banda. Y nada, no sé si continuar un ratito más. Hacer alguna misión más o hacer algo. Porque todo esto me está enseñando más o menos a iniciarme en lo que es el... Vale, a ver. Historia online. Todos contra todos, a ver, entre amigos, unirte forajido, modo libre ambarino. Un saludo para Iván, ¿qué tal? Vamos a jugar una partidita. Porque, para que lo veáis un poquito. Y nada, voy a prepararme porque tengo que hacer una pequeña mudanza, ¿vale? Y nada, chicos, pues lo dicho. Y nada, chicos, ayer en el directo de la noche fue brutal. Cogimos casi 50 suscriptores, chicos. Se dice pronto, ¿eh?
50 suscriptores anoche, tío. Fue espectacular. Ha ocurrido un error en la siguiente aplicación. Vale. Ha habido un error, chicos. Me pone. Vale, lo vamos a dejar aquí. Vale. Y luego volaremos. Más acá del juego directamente. No, no me mudo a Andorra. No, es mi suegra, tío. Que tengo que ayudarle, tío. Eso que para el artículo 13, ¿no? Espero que no se cumpla el artículo 13, tío. Y nada, chicos, pues nos vemos luego a la noche, ¿vale? Para hacer una beta está muy bien. No sé por qué muchos youtubers, como por ejemplo Sasser, ha hablado dos veces. Porque es lo que gana Fernando, es lo que gana suscriptores, es lo que gana y el boca a boca. Se hace que se hablen de ellos. Así que nada, pues eso es, tío. Los youtubers grandes, tío, pues si lo único que les sale muy bien es criticar y meter mierda a compañías como Rockstar o Sony, toda esta gente. Y lo dicho, chavales, nos vemos luego esta noche. Nos vemos esta noche, chicos, en la red de Redemption en online. Y a ver si pues me uno con alguna cuadrilla, con dos o tres chavales, y podamos hacer misiones y podamos jugar lo que es bien en este modo. Así que nada, chicos, nos vemos. Cuídense. Gracias a todos los que habéis estado ahí. No olvidéis dejar un buen like. Y a los nuevos les invitamos a que se suscriban, ¿vale? Así que nada, chicos, hasta otra. Chao.